Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Alfonso Cuarón que está en este estudio. Alfonso Cuarón, director de cine, bueno, reconocido, prestigiado, queridísimo, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Bien, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué cosa lo que está causando Gravity, tu película, eh? Le está yendo bien, está yendo padre. ¿Bien? ¿Solo bien? Sí, bueno, ¿y la palabra sí, real? No, le está yendo todo. Y lo que pasa es que sí fue una sorpresa porque la película se llevó 4 años y medio. Y yo estaba como metido en una cueva, nada más solucionando problemas. Y se terminó 2 semanas antes de Venecia, así que no teníamos ni idea de lo que iba a suceder. ¿Cómo? Bueno, te lo he preguntado 20 veces, la número 21. ¿Cómo hicieron eso? Es realmente muy impresionante ver lo que se logra con la técnica, con la iluminación, con la fotografía, con la... ¿Qué cosa le pusieron? ¿El Chivo Lubezki? Sí, es que gran crédito va al Chivo y al señor de efectos visuales, que se llama Tim Weber. Y la onda era eso, era como... Tratamos primero con herramientas ya las que existían y no funcionó nada. Sí, no funcionó nada. Las tablas no funcionaron. El masking tape. El masking no funcionó. Ni el masking ni ahí cuélgalo, me recuerda. Y ahí se fue la bronca, fue todo un proceso de aprendizaje. De tratar, regarla, tratar otra vez y de pronto las cosas empezaron a funcionar. Ingenieros, científicos, técnicos, astronautas, ¿quiénes? ¿Quiénes dieron las pistas, las pautas, los elementos, pues eso, para lograrlo? Bueno, primero la onda fue, Jonás y yo escribimos el guión y terminando el guión tomamos la asesoría de un experto espacial que nos dijo todo lo que estaba muy mal en el guión. Entonces hicimos una reescritura. Y a partir de eso fue tratar de entender cómo íbamos a hacer la película. Lo más difícil primero fue entender cómo funciona la microgravedad. La microgravedad. Sí, porque no es que haya cero gravedad. El cero gravedad es la palabra que se le da, pero es microgravedad, porque en el universo hasta donde sabemos no existe lugar donde no exista la gravedad. O sea, es microgravedad. Es microgravedad. ¿Y cómo se comporta eso? ¿Era la clave para hacer? No, la onda es que es completamente contraintuitivo. Nuestros cerebros han evolucionado entendiendo y programados por la gravedad. O sea, todo es horizonte y peso. O sea, de hecho, tu sentido del equilibrio viene de la idea de un horizonte. Entonces, tratar de entender cómo funcionan las cosas cuando, digamos, no hay gravedad y encima de eso no hay resistencia entre los objetos. Entonces, eso fue lo más difícil de entender. Además, cuando estás haciendo animaciones, porque... Para hacer la película tuvimos que hacer primero una animación en donde los dibujantes aprenden dibujo a partir de las dos cosas, de horizonte y peso. Es eso. Si un buen dibujante es alguien que puede recrear a alguien con la idea de peso, ¿sabes? En el cuerpo, lo que está cargando. Entonces todo eso fue muy difícil y teníamos asesores explicándonos todo el tiempo cómo hacer las cosas. Y después sí, astronautas y demás. ¿Qué tipo de dirección para qué tipo de actuación entonces frente a un reto como este? La bronca ahí era que ya que creamos la tecnología y ahí fue el Chivo, por ejemplo, en un concierto de Peter Gabriel viendo unas luces, diciendo, ah, mira, a lo mejor por ahí está la solución. Alguien más viendo unos robots, esos que construyen coches, diciendo, ah, mira, y si le ponemos una cámara a un robot así. Entonces fue como combinar distintas tecnologías y como que le dimos al clavo. En teoría. La bronca es que después tenemos que poner un humano adentro para filmar a ese humano. O sea, la simulación del espacio como una gran caja de luz y todos esos elementos. Esas luces ¿y adentro alguien que de los LEDs de Peter Gabriel, del que vio, bueno, el principio, hicimos una caja, un cubo perfecto de 3x3, donde todas las paredes internas eran estas luces LEDs. Y el actor Sandra Bullock, sobre todo, estaba dentro en una montura, bien incómoda. Y afuera había una cámara que estaba montada en un robot de esos de los coches. Y la onda es que el Chivo decía que Sandra estaba actuando dentro de un iPad. Porque todo lo de Sandra era un ejercicio de abstracción.
porque en realidad estaba actuando contra nada. Y encima de eso, para programar las luces, los LEDs y programar los robots, todo tiene que estar preprogramado. ¿Qué quiere decir? Que tuvimos que hacer esta animación muy precisa y esa animación dictaba los movimientos y los tiempos. Eso quiere decir que Sandra estaba esclava a posiciones, marcas y tiempos. ¿Observando una imagen o solo dirigiéndose con marcas y tiempos? Bueno, es que la mayor parte con marcas y tiempos. Cuando estaba en la tecnología de la caja, lo bueno es que la caja lo que replicaba, todas las luces, los LEDs, lo que hacían es que tenías la realidad virtual de lo que ella estaba viendo. Entonces, si ella estaba girando, básicamente, perdón, en vez de hacer que el actor gire así, el actor casi no se movía así, y todo lo demás se movía alrededor. Entonces, el punto de vista es el espacio, y ella está girando, ella veía la Tierra pasar, ya. Y después pasaba ¿sabes? Y de hecho, si se acercaba el personaje que uno veía... Eso sí lo veía ella, entonces... Ella lo veía y podía... Su noción de lo que estaba pasando era esa, ¿no estaba ante la nada? Sí, pero era muy confuso igual. Sí, ¿sabes? Sí, debe ser confusísimo, pero tenía ese punto de referencia. Pero igual, casi todo eran... Como eran planos muy largos, era más como una coreografía de danza que una bailarina tiene que practicar. En primer lugar, hacer la cuestión física, el entrenamiento físico para soportar la coreografía. Después es la parte de la coreografía, que está, la coreografía un bailarín lo hace, es esclavo de la música. Uh-huh. ¿Sabes? Tiene que seguir las marcas por la música. Y la teoría es que cuando llegas a la representación, pues la bailarina ya ha practicado tanto que es por expresión. Y es lo que sucedió con Sandra. Sandra practicó, estuvo trabajando 5 meses antes del rodaje y cuando estábamos filmando ya era nada más una cuestión de interpretación. Ahora, Alfonso, tú y Jonás imaginaron la situación más angustiante, más sobrecogedora que uno podría tener en mente, como estar en el espacio con alguien enfrente ahí. Eso es tremendo, esa imagen, esa idea construida entre los dos. ¿Dónde andaban parados? ¿Qué estaban pensando? ¿Por qué llegar a ese punto en la expresión cinematográfica? Creo que tuvo que ver con la semilla de la película de Gravedad fue que habíamos escrito otro guión que se cayó. ¿Se cayó por la gravedad? Por la gravedad financiera. Porque ya teníamos nuestro reparto. Teníamos nuestras locaciones y fue el colapso financiero. Y me iba a decir, ¿de cuál año? ¿De cuál año? ¿De qué mes? ¿De qué mes? ¿De qué semana? ¿El del 2008? Ah, ya. ¿Ya te acuerdas? Ese sí fue colapso, serio. Ese fue bueno, ¿no? Bueno, tremendo, sí. Sí, estuvo bueno. ¿Y qué estabas pensando hacer? Era una película bastante pequeña. ¿Wall Street? No. Hubiera sido buena idea. No, es que era una película muy pequeña que sucedía, era un road movie, se iba del sur de Francia a el norte de Escocia, era en francés y en dialecto gitano, y bueno, teníamos ya el financiamiento, pero cuando se colapsó esto se nos fue todo. Y como que era un momento además de adversidades, y en ese momento de adversidades es eso, o sea, cuando tú tienes adversidades, puedes perder un poco centro, puedes perder tierra. Uh-huh. Y esa es la... O sea, esa experiencia de haber perdido un proyecto por el colapso financiero, esta cosa del vacío, de la angustia, de dónde me agarro. Bueno, pero es que... Ese fue el estímulo. Ahora sí, cuando llueve, vital. Como cuando llueve, buena. Entonces, la onda es que no, la caída de la película fue nada más una pequeña cosa en una cantidad de adversidades que alrededor. ¿Qué les pasaron? Sí, ¿a los dos o a ti nada más? Creo que a mí más, pero Jonás las vivió muy cercanamente. Y entonces lo que sucedió es que tomamos el espacio casi metafóricamente. Cuando no hay de dónde tomarse, cuando es este vacío. Tú pierdes tierra. Cuando tienes tierra, tiendes a gravitar a la deriva. O irte a la deriva. Sí. Hacia el vacío. Sí. Y mientras más te vas al vacío, además estás siendo víctima de tus propias inercias, porque te das cuenta que también muchas de esas adversidades o de cómo vas hacia el vacío tiene que ver porque eres víctima de tu propia inercia. ¿Y por ahí andabas? Y yo por ahí andaba. ¿Y Jonás te acompañó? Y tiene que ver que empieza a perder comunicación
empieza a perder comunicación y contacto. Y además te das cuenta que también no puedes luchar contra esa deriva, es inercia la deriva, porque estás viviendo en tu propia burbuja. Uh-huh. O sea, como que entendimos inmediatamente el valor metafórico del espacio. ¿Y fue terapéutico para ti hacer la película? Creo que sí. Ya entrados en gastos. O sea, ya que me estás contando. Ya entrados en gastos, sí. ¿Fue terapéutico? Lo que sucedió es que la idea de las adversidades informó el guión. Ya que tenemos el guión, ahora se trataba de aterrizarlo. Nos dimos cuenta que el proceso, que llevó 4 años y medio, fue un proceso lleno de adversidades. Y eso se iban en paralelo a mis adversidades personales. Pero como está haciendo una película y no es la vida, tus adversidades profesionales los tomas de distinta manera. ¿Sabes? O sea, los tomas más campechanamente. Exactamente. Tenemos una pausa y regresamos en esta parte. Volvemos.